I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. 1938. A sus 81 años de edad, Sigmund Freud realizaba esta grabación sobre su vida y su obra. I discovered some important new facts about the unconscious. Freud halló en las zonas reprimidas de la mente aquello que había desaparecido del pensamiento consciente. Fantasías de incesto, fantasías de asesinato, odios reprimidos. Mamá, me parece que no es buena idea pintar esa pared con la humedad que tiene, ¿eh? Así que en la semana yo voy a pasar por allá por tu casa y voy a ver qué podemos hacer para solucionar el problema. Bueno, pues. Más influyentes del siglo XX. Su padre era 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie, y aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar de... Javier, te preocupate. Tu hermana y yo ya nos estamos encargando. En serio. Ocúpate de tus cosas, que con eso ya tenés bastante. Si querés, pasa a visitarnos, pero de estas cosas olvídate. Así que tuvo que haber sido todo un problema para Freud situar cada pieza en su lugar. I succeeded, but the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Hola. ¿Qué haces, Abru? ¿Cómo andás? Y acá, típico sábado. Fui al cine a ver una película y ahora estoy mirando boludeces en internet. Solo, sí, por ahora. Bastante. Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿qué amiga? Bueno, allí estaré. Dale, dale, allí estaré. Beso. Chao. Ahí va, ¿eh? Ahí va. El otro día iba en el subte, escándalo. Parece que un chico le había cedido el asiento a una chica. La chica se ofendió. No sé, le pareció machista. Ay, a mí no me parece tan raro, escúchame. Si te dan el asiento cuando tenés algún problema, ¿cuál sería el problema acá? El ser mujer. Ay, bueno. Tampoco un escándalo, pero tampoco me quedé pensando. ¿Sabes? ¿38 o 39? 38, querida. ¿Cómo 39? 38. Te voy a pedir el documento, Loca. Salud, amiga. Gracias. Salud. Salud. Las quiero. Gracias. Me encanta tu vestido. Ay. Qué lindo. Estaba de buen precio. No, pará, porque si ella está diciendo que estaba a buen precio, no es parámetro. Para cualquier economía normal, eso sería carísimo, ¿no? Sí. Precioso. No. Es re lindo. Ay, voy. Aguante. Chicas, Javi, este es mi amigo intelectual. Hola. ¿Cómo andas? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bendito tú eres. Mira, igual trabajo en un equipo con 20 mujeres, así que estoy acostumbrado. Es verdad. ¿Sabes qué? Justo las chicas y yo nos conocemos del colegio. Ajá. Digamos, todo es un colegio de monjas. Nuestra sagrada verdolla. Sí. Las anécdotas, no la quería escuchar. Fue cuando le pusimos el pegamento a la madre. En la copia, ¿te acordás? Oh, no sé lo que fue la desesperación de esa mujer tratando de despegarse de eso. Y nosotros todas sentaditas.
Anita nada, nunca, nunca, porque ella, pobrecita, pagaba el pato de todo, pero nunca hacía nada. No, era una cosa. Quiero que se conozcan mis dos amigos más grandes. Permiso, ahora vengo. Te espero en el auto, Ani. Dale, dale, ahí voy. Tengo la bici de mi hermana porque el auto lo tengo en el chapista y... Ah, ok. Bueno, pero vivo acá cerca. Ay, ¿vamos? Vamos. Dale, bueno, chao. Chao, chicas. Chao. 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 Sí, adelante. Doctora, ¿está presente el señor Jiménez Arrey? Sí, adelante, que pase, por favor. ¡Ana! ¡Vos sos Anita! Sí, señor, ¿qué tal? Tanto tiempo, qué gusto verlo. Hola, encantada. Adelante, por favor, tomen asiento. Ah, perdona la demora, pero la ciudad es un caos. Sí, sí, lo sé, esto es cosa de todos los días. Era tan chiquita. Te recuerdo jugando en esta sala. Ay, ay, ay. Así que tu padre se dedica al tiempo libre ahora. Sí, sí, pero al principio le costó. Él siempre fue una persona tan activa, ¿no? Pero bueno, ahora está muy bien. Están de viaje con mamá. Así que bárbaro. Ay, ay, ay. Tu padre. Qué persona. Honesta. Generosa. Una hermosa persona. No, yo le debo muchos favores. Bueno, y ahora le debemos uno más, porque desde Dubái destrabó la firma de los Spaltro, que estaba tan complicada. Así que vamos con eso, ¿sí? La verdad que fue un alivio, un gran trabajo. Nuevamente, ¿no? De él. Sí, 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 sí. Aquí. Hola. Sabru, ¿cómo andás? Escúchame. No, no la llamé porque no tengo el teléfono. Te lo iba a pedir. Bueno. Escúchame, estoy entrando al centro de salud. Después la llamo. ¿La voy a llamar? La voy a llamar. No, no te voy a fallar. Quédate tranquila. Hola, Javi. Escúchame. Sigue avanzando la legislatura el proyecto de demoler este centro para construir el shopping. Mañana movilizamos por la salud pública. Agendate. Bajó. Otra. Ayer te estuvo esperando el papá de tu paciente, la grandota, la que viene los viernes. Habla con los de seguridad que el tipo estaba bastante sacado. ¿Es el que te amenazó? Sí. ¿Estás bien? Sí. No parece. Última. Andrea y a Natalia le llegaron denuncias. Javi, sacate el seguro de mala praxis. Mirá que la gente está muy brava. Ahora viene por eso un amigo que vende seguros. Justo que llegue hoy. Pedro. Ana. Escúchame, esto tiene que estar listo para mañana. Te pido por favor que te concentres, ¿sí? Sí, quédate tranquila. Ok, me quedo tranquila. Solo que ya se lo dije hace 3 días. Y estamos en lo mismo, ¿ok? Ok. Claudia, ¿no viste el cuaderno de turnos? ¿No lo puedo encontrar? Necesito un buen profesional. Tengo trastornos de ansiedad. Un momentito, por favor. ¿De ansiedad? Dije. ¿Qué haces? Estaba esperando. ¿Cómo andás? Sí. Disculpa, porque bueno, me llamaste hace 20 días, pero estaba de viaje. Llegué ayer. Mira. Una buena vida. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Y no vas a volver a jugar al fútbol, entonces? Y lo veo medio complicado por el momento. Estoy trabajando mucho, acá, en el consultorio privado. Claro, mucho trabajo, me imagino. 15 minutos con un paciente, dormir la siesta, le cobrás 500 mangos. Sí, ojalá sí. Ganara la plata así de fácil. Facilísimo, facilísimo. Sí, salvo que haya una rubia pulposa, ¿no? Hay una hora y media. El doctor está atendiendo. Igualito, igualito, che. Igualito, eso sí, dame seguro de mala praxis más barato, porque vos sabés que llevé toda la guita a Panamá. Che, tranquilo. Sí. Acá. Permiso, sí. Haceme la tarjeta. Así lo hacemos por débito y te hago ahorrar unos mangos.
Buenísimo. A ver, permiso. Che, ¿por dónde anduviste de vacaciones? En Quequén. ¿Quequén? ¿Conoces? Sí, porque mi viejo nació en Necochea, en realidad. Mirá vos. Qué bar... Es más, tuve una novia quequenense, me acuerdo. ¿Cómo era? Poli. Oh. Ah, cuando tenía 13, 14 años. Sí, una novia quequenense. Yo tengo una casa ahí. ¿Sí? Sí. No te puedo creer. ¿Por qué no te vas a mi casa? Es sencillita, está bien equipada, ¿eh? Y tiene vista al mar, no sabes lo que es. ¿Vista al mar? Sí. Mirá vos. Pero en serio, andá. ¿Te vas con tu novia o con la rubia pulposa? No sé, trampa. Ay, sí. Tiene vista al mar, no sabes lo que es eso. Qué lindo. Pero de verdad te digo, ¿eh? Uh-huh. Yo te doy las llaves. Te vas mañana si querés. Uh-huh. Javi, me voy. Bueno, dale, yo me quedo hasta las 8 hoy. Me causó gracia el otro día cuando dijiste en la reunión de equipo que el psicoanálisis era un sacerdocio. Ah, un chiste estúpido. El chiste y su relación con el inconsciente. Para un poco de trabajar, Javi. Hacete un viaje, tomate vacaciones. Sabés que acá está todo ok. Chao. ¿Qué música escuchás? ¿Querés contar? Bueno. Ay, gracias, Pedro. Ana, yo ya me tendría que ir. Sí, claro, mira la hora que es. Anda, tranquilo. Bueno, dejé las carpetas en recepción. Ok, gracias. Javi, yo ya me voy, así que avísale a Conce cuando te vayas porque ese es el último que queda, ¿eh? Dale, yo también llamo en 5 minutos. Le aviso. Chao, Moni. Hola. Ana. Mañana miércoles, mitad de semana. Para mí es un poco complicado, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a donde vos elijas. No pude venir con mi auto, pero bueno, si es necesario, tomamos un taxi. Ah, no, pero si es por eso, yo podemos salir en mi auto. ¿Sí? Igual yo conozco un restaurante acá a unas cuadras que me gusta. ¿Por si caminando? Sí. Ah, bueno, vamos. Vamos. Sí. Es muy lindo. Sí, muy lindo. Uh-huh. ¿Y qué le pasó a tu auto? ¿Chocaste? No. No, estaba bastante estropeado de chapa y tenía varios toques. ¿Y por qué tantos toques? No, por las cosas que pasan cuando uno maneja en esta ciudad. Uh-huh. Y sumado a eso, por supuesto, que soy un poco despiste al volante. Sí, hoy el chapista me destruyó la autoestima. Me dijo que a mí me conviene tener un seguro contra todo riesgo. Ay, Dios. Sí, lo digo en serio, ¿eh? Mirá, mejor consejo. ¿Y de qué signo sos que son tan despistados? De cáncer. Ah, ¿en serio? Mi hermano es de cáncer. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. ¿Cómo te llevas con tu hermano? La adoro. Ah, bueno, menos mal que lo querés. No, es una de las personas fundamentales en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, nos queremos muchísimo. Uh-huh. Él es del 14 de julio. Ah, yo también. ¿En serio? Sí, soy del 14 de julio. Ah. Ya. Sí. ¿En serio que cumplís los años ese día? Sí. No, es una broma. No. ¿O me estás mintiendo? No, ¿por qué te voy a estar mintiendo? No. Pará. ¿Estás fe, escribana? Estoy fe. Bueno, ¿y cómo fue tu día hoy? Bien. Mucho trabajo. ¿Sí? Sí, desde que estoy a cargo de la escribanía, la verdad es que no paro. ¿Hace mucho de eso? Y un año más o menos desde que mi papá se retiró. Ah. Sí, necesito un descanso urgente. Uh-huh. ¿Y cuál es tu lugar favorito de descanso? El mar, sin duda. ¿En serio? Sí.
Mira. Bueno, vamos a hacer un brindis. Salud. Qué rico. ¿Y en qué rama de la intelectualidad estás? Soy psicólogo. Ah, qué bien. Pero, ¿cómo psicólogo? ¿Vos trabajás de eso? Sí, claro. Ay, debes estar analizando a todo el mundo. Voy a tener que cuidar con lo que digo. No. Bueno, cuando estudiaba psicología, en todo caso, creo que volví loca a toda mi familia, pero no, hoy en día no. Además, me olvido, la verdad, que soy psicólogo. ¿Pero vos no estabas en la facultad? Sí, la facultad de psicología. Ay, yo hablándote de los signos y todas esas pavadas, ¿no? Ustedes no creen para nada en eso. No, ¿por qué no? Para mí te digo, un poco creo, pero es un juego, ¿no? Obvio, bueno, el psicoanálisis también es una creencia en cierto sentido, sí. Ay, yo re desconfiada de los hombres, ¿no? Con eso que no te creía, ¿qué onda? Ay, no me pongas en ese lugar porque no está bueno. Y además te digo, mirá, si tengo una deformación profesional no es precisamente andar analizando a todo el mundo. En todo caso sería como más preguntar mucho qué me querés decir con eso. O sea, no dar por sentado que lo que yo entiendo que vos me querés decir es lo que vos me querés decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, el otro día me llamó mi hermana y me dice, estoy aplastada. Yo le digo, ¿qué me querés decir con eso? No, que se me cayó el portón del garaje encima, venite urgente. ¡Ay, qué desastre! No pasó nada, pero bueno, no podía moverse. Así que esa especie de hiperconciencia que tengo sobre el equívoco es lo que a veces me hace vivir alguna situación ridícula, no sé. Pero bueno, hay cosas que son equívocos y hay cosas que son claras. Y ahí, esa sería como mi deformación profesional. Pero analizar no. No. Ahora, qué trabajo difícil el de psicólogo, ¿no? Sí. ¿Hay cada loco suelto? Sí, seguro me contaba el otro día de uno que conoce que parece que va a correr por el cementerio entre las tumbas. Sí, soy yo. No sos vos. Sí, soy yo porque... No sos vos. No, hay que estar re loco para correr entre las tumbas. ¿No será que corta camino por una callecita de cementerio? Porque hay una obra que interrumpe el circuito aeróbico. No. Ah, por no. Dios. Sí, claro. Ahora, ¿de verdad que no sos prejuicioso con el tema de los signos? No, ¿por qué? ¿Y en el horóscopo chino qué sos? Son animalitos, ¿no? No tenés ni idea. Ni idea. Bueno, pero pará. ¿Jirafa puede ser? Ay, no. No, ¿jirafa? es un animal raro. Nada que ver. No era necesario que me invites, de verdad. No, por favor, todo bien. ¿Qué tal el nuevo novio de Sauro? ¿Vos lo conocés? Sí, Mariano. Sí. ¿No? ¿Puede ser que sea medio histérico? Las chicas dicen que es medio histérico. ¿Histérico? Ah. No sé, yo lo conozco muy poquito porque enseguida se fue del curso de teatro. Pero, qué sé yo, ella está bastante contenta. Ah. ¿Y vos? ¿Sos histérico? ¿Yo? No. Yo soy fóbico. Sí, fóbico. Bueno, igual... En el cóctel neurótico del fóbico es como que hay una partecita histérica. Parece histeria, en realidad... ¿Cóctel qué? No entiendo una palabra de lo que decís. Un cóctel neurótico, nada. Chao. Nos vemos, hablamos. Ana. Sí. ¿Vos disponés del auto? Sí, es mío, ¿por? Ajá. No, porque me insiste una idea en la cabeza y trato de sacármela, pero vuelve. Vos decías que necesitas un descanso, que te encanta el mar. Y es increíble porque ayer un amigo me ofreció una casa con vista al mar para que vaya cuando quiera, en una playa hermosa en Quequén. ¿A dónde? Quequén, una playa en la costa atlántica. Ah, qué lindo. Sí. ¿Y si vamos? ¿A dónde? ¿A qué quién? ¿Quién es? Vos y yo. ¿Cuándo? El viernes, si pasamos el fin de semana largo allá. ¿Qué viernes? Pasado mañana. En la ruta podemos turnarnos para manejar, si querés. No, por eso no te preocupes. Bueno, no sé, pensalo. ¿Qué tengo que pensar? Si viajamos. Yo mañana a eso de las 6 te llamo y... Y me decís. Bueno,
Chao. Chao. Chao, chao. Escuchame, nena. ¿Es psicólogo? Me lo ocultaste. Y si te decía que era psicólogo, vos no le ibas a querer conocer. ¡Qué guacha! ¿Cómo te fue? Bien. Yo no sé, es un... Todavía termino de sacar la ficha. Es medio personaje. Me invitó a pasar el fin de semana a la playa. ¡Me muero! ¡Qué jugador! Te vas a morir de la risa. No, pero no voy. ¿Por qué no? ¡Andá! ¡Es divertido! Inteligente. Es un señor con cerebro, Ana. No es un cavernícola. No empieces. No, pero vas. No, no voy. No, no. Ándale. No, no voy. Bueno, para que le aviso a Fede que estamos en la puerta. Ay, me dejó un mensajito. Che, escuchame, avísame por acá cuando estés en la puerta y te acerco la llave de la casa, ¿eh? Bueno. Che, pobrecita tu novia, ¿eh? La dejás para irte a que queden con semejante gato. ¿Qué dice este tipo? Ay, Dios. No sé, este tipo tiene un problema que... Una obsesión con el tema de los gatos, la trampa, la pulposa, no sé. No, no te tengo que explicar nada, es un chiste. Todo bien, todo bien. ¿Eh? Está todo bien. Fede, estamos en la puerta. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno. ¿Qué tal? Como me hacen madrugar ustedes dos, ¿eh? Así que se van a la balconada. La balconada. Muy la lindo. La balconada, mirá vos. Qué lujo, ¿eh? Sí. Bueno, acá están las instrucciones. Sí, igual llegar. No te puedes perder porque allá son todos números. Las calles van de dos en dos y llegás a la costanera. ¿Qué es esto? Es una sorpresa para vos. ¿Qué sorpresa? ¿Por qué esta sorpresa para mí? Fin de semana full, locura. ¿Eh? Pero tenés una manía con estos temas. ¿Manía de qué? Escuchame, no, mirá, te lo dejo. No, no, por favor. Te lo dejo, me voy a tirar en el primer tarro de basura que vea. Hagamos una cosa, por favor. Lo único que te pido... No me rompan la cama. Lo único que pido. ¿Eh? No. Escúchame. Nos vemos. Suerte. O sea que se conocen hace poco con Sabro, qué linda amistad que hicieron, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, ella te adora. Sí, nos queremos mucho, yo también la adoro a ella. ¿Y qué tal en teatro? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Es lejos la mejor del grupo. Yo soy medio madera, ¿viste? Cuando tenés un trabajo así como el mío, la verdad que está bueno hacer algo artístico, como para... Sí. Ah, ella dice que es malísima, pero... Hace años que le vengo diciendo que haga teatro porque para mí es muy graciosa. Es muy buena, es muy buena. ¿Hago un matecito? Ah, ¿tenés mate? Sí, obvio. Salir a la ruta sin mate es imposible para mí. Vivir sin mate es imposible. ¿Vos no tomás? No mucho, pero te acompaño. Tiene que entender qué tiene que ver Quequén con Necochea. Y son dos ciudades separadas por el río Quequén. Bueno, no sé por qué digo separadas, ¿no? Podría decir unidas. Es como que hay un formateo, ¿viste? Que te hace decir separado pero en claro, lugar de decir unido. Es lo mismo decirlo de un modo o del otro. Sí. Pero, bueno, son universos de representaciones totalmente distintos, separado, unido. Parece que sos un poco enroscado, ¿no? ¿Qué me querés decir con eso? Ah, o sea que vos sos la única que siguió con la escribanía, los demás no. Sí, claro. Bueno, la fundó mi abuelo, después siguió mi papá y ahora estoy yo. Tu papá fue el que estudió en Eton, ¿no? Sí. Pero 2 años nada más. Uh-huh. Sí. ¿Sabés? Cuando fui a Inglaterra, pasé por ahí y los pibes salían de frac. Sí.
Él lo tiene ahí todavía guardadito. Sí. Estudia la realeza. Sí, 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 lo sabía. Lo sabía. Qué experiencia, ¿no? ¿Cuántos kilómetros queda? Quequén. ¿Quequén? Y son 500 de Buenos Aires. Ah. Ok. Bueno, critiquemos a tu ex. ¿Qué? No, tenemos con un amigo una broma, porque él cuando empezó a salir con su mujer, ella acababa de cortar con una relación bastante complicada, con un tipo muy, muy heavy, y entonces se enfervorizaba hablando pestes de él, y cuando entre ellos no surgía alguna conversación o se producía algún silencio, mi amigo le decía, critiquemos a tu ex. Y ella arrancaba. Entonces con él y con un grupo de amigos quedó como la broma cuando se produce algún silencio, critiquemos a tu ex. No sé, una pavada entre amigos. Yo a mi ex no la podría criticar ni ahí, es bueno. Sí, sí que podría ser un buen enigma para la psicología. Sí, sí, así cambió de un día para el otro, se puso... grosero, vulgar, no sé. Empezó a tener un vocabulario horrible, a sacar temas de conversación muy vulgares. Raro. Era un tipo muy amable, caballero, reeducado, pero de repente se enloqueció, no sé, como que... A la noche caminaba por la habitación, estaba estudiando agronomía y dejó. Hasta que un día destrozó una puerta de una trompada y bueno, ahí corté definitivamente. Quería boxear a todo el mundo. Sos adivino. Porque empezó boxeo y me enteré que le está yendo bastante bien. Sí, sí. Un verdadero enigma para la psicología. ¿No te parece? ¿Eh? Pero ahí tiene que haber pasado algo, algún hecho, algo que produjera de repente ese cambio, como una especie de desencadenante, seguramente. Pero bueno, ahora, qué sé yo. Bueno, puede ser cuando pusimos la fecha de casamiento. Ah, ni más ni menos. ¿Por? Y porque un... casamiento es un típico desencadenante de brote. ¿Brote? Claro, brote psicótico. ¿Él tuvo un brote psicótico? Y, no te lo puedo asegurar ni remotamente, pero esta cosa bizarra, vulgar, lo del casamiento, esta cosa de que dejó de estudiar, seguramente la vida sexual también se habrá visto totalmente afectada o perturbada. No, en eso no se ve afectado para nada, ¿no? Mira. ¿Te querés casar conmigo? No pudo decirlo, no sé, empezó a tartamudearle, así se puso súper nervioso, no lo había visto nunca, así yo le completaba las frases, bueno. Igual no tiene sentido que yo me ponga a decir algo de un caso sin conocerlo en profundidad, medio que no, es imposible, o sea, sin haberlo escuchado, sin saber nada de su infancia. Bueno, no, pero yo a mi ex Julio lo conozco desde la infancia y nunca tuvo ese comportamiento. Nuestra historia es bastante particular porque su abuelo trabajaba con mi abuelo. Era el encargado de la estancia, lo que se decía antes, el puestero de la estancia de mi abuelo. Ah, pero entonces vos y tu ex eran de clases sociales totalmente opuestas. ¿Y eso qué tiene que ver?
O sea, vos eras la hija del patrón. El abuelo de él trabajaba con mi abuelo. El tema es que a mí me empezó a dar mucha vergüenza su comportamiento, sobre todo en una reunión con gente. Entonces, en un momento, cariñosamente y un poco en broma, le empecé a decir el groncho. Qué sé yo, era como una manera de... ¿Cómo le empezaste a decir? El groncho. Uy, peor. Claro, peor. Para un poquito, porque por acá estamos yendo para la ruta 29 y pronto tenemos el desvío, Hay un cartel de publicidad muy grande y a partir de ahí ya tenemos que estar desatados. Eso es precisamente lo que estábamos hablando, Bueno, no te pierdas las promociones para la semana de Hernán's. 83 entre 4 bis y 6 en Necochea. Abierto hasta tarde todo este fin de semana. Un fin de semana largo en el que se espera recibir a muchos viajeros de Cochea, en Quequén. Y bueno, sí, justamente de Quequén vamos a hablar. 14, 15, porque Quequén tiene un pasado aristocrático, ya que fue el balneario escogido por la clase alta de principios y mediados del siglo XX. Nos queda el testimonio de diferentes construcciones de aquellos tiempos, verdaderas mansiones. Y en relación a ese patrimonio histórico, estamos en comunicación con el arquitecto Sergio Nicholson, wow, al que ya le estamos dando la bienvenida. Es buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Cómo te va? Bueno, qué lugar, ¿no? Qué hermoso, muy lindo. Elegido por la clase alta en otras épocas. Bueno, para mar, descansar, ahí mar. Para pasar tus vacaciones. Un lugar realmente exclusivo, Quequén, Sergio. Bueno, mira, también hoy hay un turismo de clases altas. El exclusivo club La Vida Sur. Sí, nos vamos a orientar fácil acá porque son con números las calles. Así que ahora queremos encontrar la 537, que es perpendicular al mar. La próxima es la 537. Es una casita de ladrillo a la vista justo en la esquina. Justamente, el hotel Quequén es la primera edificación, ¿no? Sí, exacto. Y ahora tenemos que encontrar la 518. Ajá, y van de dos en dos. O sea que 518, si va de dos en dos. Claro, se ve que la casa es con vista al mar, pero no, no es frente al mar. Guarda, guarda acá. A la derecha, a la derecha. Espera, a la derecha. Que es un clásico estilo pintoresquista. ¿Cómo es el estilo pintoresquista, Sergio? Y tiene siempre influencia inglesa. Esta tiene que ser la 518. Europa. Sí, sí. ¿La casita de ladrillo la hizo en la esquina? No, no, no. No solo en Buenos Aires, sino en cada pueblo que se fundaba en el interior, Necochea, Quequén. Ahora, no tenemos que dejar de mencionar lo que son las edificaciones nuevas de Quequén, que ha crecido mucho. Sí, sí, es esta, Esas hermosas casas con vista al mar. Es esta. Modernísima arquitectura. Y vos tenés algo que ver, porque es esta, claro, tiene... Se ve un hilito de mar porque está elevado el terreno. Quequén de hoy no ha perdido el glamour que siempre lo ha. ¿No habrá un hotel lindo en Necochea para ir? Yo te felicito por tus trabajos. Y pero la gracia es quedarnos acá en Quequén. Bueno, gracias. ¿No? Glamour, esa es la palabra. ¿Sabes lo que podemos hacer? Yo creo que si buscamos por acá. Porque queda en alguna casita en alquiler, ¿no? ¿Te parece? Sí, está bueno. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Hagamos eso. Dale. En principio, ¿eh? Sí, 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 sí. En serio, por lo menos empecemos por eso, después vemos. Me parece bien. Nada, perdón, me confié, qué sé yo, me dijo. ¿Qué? Me dijo. ¿Con vista al mar? Tendría que haber averiguado más. Bueno, está bien, son cosas que pasan. Ya vamos a encontrar algo lindo por acá. Mirá, acá se alquila una. ¿Ah? A ver. ¿Querés que la veamos? Uh-huh. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Hola, chicos, pasen. Bueno. Bienvenidos. Gracias. ¿Recién llegan? Sí,
recién llegamos. Ay, ¿de dónde vienen? De Buenos Aires. Ah, buenísimo. Bueno, pasen, recorran. Recorremos. La casa es amplia, tiene dos cuartos, es muy luminosa, la zona es muy tranquila. ¿Y el agua caliente? Es de calefón. Ajá. ¿Se van a quedar muchos días? Y nos quedamos hasta el lunes, a la mañana. Ah, perfecto. Es otra cosa. Sí. Bueno, nos quedamos. Bueno, bárbaro, acomódense tranquilos y después me llaman. Bueno, ahí está el vinito servido. La picadita que preparé. Qué bien, qué rico. Bueno, ¿cómo estuvo el baño? Ay, estuvo bárbaro. Salud, ¿eh? Y otra persona, salud. Bueno, compré cosas muy ricas, ¿eh? Sí. Ese quesito, ese salamín es riquísimo. ¿Te agarrás? Sí. Hay un mercadito acá cerca, a 3 cuadras, que tiene de todo para tenerlo en cuenta. Mira la fogata. Qué lindo. ¿Vos tuviste parejas así largas? ¿Relaciones largas? Sí, tuve relaciones largas. La más larga... con mi madre. Sí. Varios años. Intensos. Sí. No tuve muchas relaciones largas. No tan largas. Bueno, vamos a pasear mañana a conocer este lugar. ¿Quién? Refresca mucho la noche acá, ¿eh? Y sí, ¿no? Bien, sí. Clima de mar. Clima bien de la costa. Sí. Del mar. Ay, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? No. Ay, discúlpame. ¿Qué pasa? No, es que quiero ser sincera con vos, ¿sabes? Ajá. Por supuesto. No, espero que puedas entenderme, ¿no? Nada, hace como un año que no estoy con nadie, ¿viste? Y encima la última relación que tuve fue un montón de años. Y nada, pienso hoy dormir con vos, ¿viste? Me da como mucha vergüenza, ¿no? Prácticamente no nos conocemos. No, por favor, no. Por favor, quedate re tranquila. No, sentite cómoda. Quedate súper tranquila. Hay dos habitaciones, duermo en la otra habitación, duermo en el árbol colgado con los murciélagos. No es para tanto, no. Solo eso, ¿me dejarías un momentito sola en la habitación para prepararme? Ah, pero obvio, mientras yo ordeno y junto las cosas acá, vos... prepárate tranquila, pero sentite cómoda. Oh,
chica más tímida que estoy conociendo, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué dijiste uy peor hoy cuando estábamos hablando de mi ex? Cuando yo te dije que le decía el groncho, vos dijiste uy peor. No sé por qué dije eso. No sé. ¿Cómo que no sabes? Me da curiosidad saber lo que estabas pensando en ese momento. ¿Esta qué sería? ¿Tu parte histérica dentro del cóctel que me hablabas? Qué rápido que aprendes, ¿eh? No sé, yo pienso que dije uy peor porque si uno le dice algo feo al otro, como roncho, por ejemplo, el otro se sentiría mal. Entonces dije uy peor, pienso. Te dije que le había empezado a decir groncho a partir de que se puso muy vulgar cuando pusimos fecha de casamiento y vos dijiste, uy, peor. Dale. Dale. Lo particularmente delicado ahí es que vos pertenecías a una clase social muy alta. Y él a una clase social en el otro extremo, por lo que por lo menos vos decís y yo escuché. En tu familia hubo hasta una fantasía de codearse con la realeza. Y yo, conociendo un poco la vida rural, te digo que me pregunto si la familia de él, si su padre, si su abuelo estarían alfabetizados. Tu abuelo, escribano, universitario, hasta tu tatarabuelo debe haber ido a la universidad. Y si vos desde esa posición le decís al otro, groncho, estamos en el horno. Uy, peor. Por eso supongo que dije uy, peor. Pienso. Profundamente, bárbaro. Me pareció, en un momento te toqué así porque parecía que no respirabas. No te moviste. Ay, me acuerdo, tuve un sueño. Rarísimo. Soñé con mi hermana, que era un bebé, pero era un bebé con una peluca enorme. ¡Qué bueno! Después me doy cuenta que en realidad no es mi hermana, sino que es un bebé que es mío. Wow. Después de eso íbamos a una cabalgata, un montón de gente, y al lado mío iba mi tío. No sé si te hablé de mi tío, ese que tiene problemas con el juego. Y entrábamos a lo que es el granero en la estancia de mi abuelo. Cuando entrábamos ya no era la estancia de mi abuelo, sino que era mi casa. Estaba todo lleno de libros, libros así, muchos libros por todos lados. Y había alguien ahí en la esquina y de repente miro y eras vos. Súper simpático, así como muy conquistador. Entonces yo me acercaba, te miro y tenías un bolso y tenías un libro mío adentro. ¡Qué feíto! ¿Feíto qué? Que me robas un libro. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si eso es un invento tuyo, ese sueño, no soy yo. Ay, tenés razón. Qué loco, las cosas que uno sueña, ¿no? Ay, mensaje de Fede. Parece que me lo mandó anoche, pero me entró ahora. Me olvidaba.
Después de que calienten el agua para la ducha, desenchufen el aparato porque se pueden quedar electrocutados. No hay disyuntor. Yo a este flaco no le dije nada, que no estábamos en la casa, ni qué linda casa, ni nada. Qué raro eso. ¿Y a vos te gusta el cine? Sí. Ajá. Sí. ¿Qué películas te han gustado? Cuando me preguntan eso, se me arma como un blanco. No sé, alguna que se te venga a la cabeza. Ay, no, Locos por Mary, pero es un bastón, ¿no? Está buena. Ay, la fui a ver al cine esa, mira, me morí de la risa. No, una que me encantó es Los Puentes de Madison. Uh-huh. Muy buena película. Está buena. Sí. Sí. Y una que vi hace poco fue Camila. No es un estreno, pero... Está buena. ¿Tú sabes que sos parecida a Susupe Coraro? Ay, sí, siempre me da lo mismo. Sí, sí. Sos igual a Susupe Coraro. Totalmente. ¿Escuchaste hablar que están construyendo el primer caño transpolar? No, ¿qué es eso? Es un caño de 6 metros de diámetro que va a dar la vuelta al mundo conectando el polo norte con el polo sur. ¡Qué estupidez! No, no, es un proyecto súper serio. De hecho, lo está coordinando mi hermano. La base está en Dubái. Ah, claro. No. Es genial. Ah, por eso tu viejo está en Dubái ahora. Claro, totalmente. Ah, ¿lo fueron a visitar? Sí, sí. ¿Él está radicado allá? Claro, claro, lo están visitando. Él está viviendo en Dubái. Es una ciudad maravillosa, o sea, tiene muchísimas oportunidades. No, no, me imagino que para un ingeniero debe ser como el lugar ideal para vivir, porque... construyen esos edificios de... Entiendo que debe haber mucho trabajo y... Ay, vos sabés que... Ya me pasó varias veces con vos que... A veces no sé si estás hablando en chiste o si me hablas en serio. Pará. La idea, o sea... yo creo que hay como diferentes niveles de análisis en cada cosa, me parece. Un cierto nivel de análisis puede pensar, bueno, ¿qué sentido tiene una obra así, un caño? En otro nivel de análisis, ya, bueno, conociendo en profundidad, pero creo que reaccioné como muy purista o no sé qué cuando... no, pero tu familia se sentirá muy orgullosa de tu hermano, ¿no? Pero entonces hay alguna diferencia entre ser psicólogo y ser psicoanalista. Y sí, claro. Sí, sí, no todo psicólogo cree en la existencia del inconsciente, por eso hay diferentes modos de hacer psicología. Los psicoanalistas creemos que existe un inconsciente y que eso es lo que determina lo que nos pasa, lo que hacemos, de lo que sufrimos. Y dentro, después del psicoanálisis, hay diferentes escuelas. En Buenos Aires hay una gran difusión de la escuela psicoanalítica lacaniana. Porque está, digamos, Freud, está Lacan. Ahora, ¿pero qué diferencia hay entre Freud y Lacan? Y bueno, muchas, muchas. Lacan pensó la psicología desde el estructuralismo y la lingüística o de la estructura del lenguaje. Ajá. Entonces, digamos que el cuento típico freudiano del complejo de castración, que es un concepto fundamental del psicoanálisis, en Freud es, bueno, que el niño tiene deseos sexuales orientados a la madre y que por eso tiene miedo de que el padre le corte el pene. Eso en Lacan está llevado más a una matemática, más formalizado. Porque cuando Freud dice pene, el pene es el pene, digamos. Cuando Lacan dice falo, ya el falo no es el pene. Me desconcierta un poco el tema de que usan la palabra pene. Digo, el profesor pone pene en el pizarrón. Ah, sí, claro, sí. Sí, bueno, no, claro, no. Yo estoy haciendo justo un trabajo, mirá, sobre el tema para presentar. Bueno, acá estamos, ¿eh?
Sí, pero disculpe, ¿dónde estamos yendo? Porque está... Al faro, está ahí nomás. Pero esto no es la entrada al faro. Está ahí nomás. ¿Por qué no vamos, por favor, por la entrada al faro? Porque la verdad yo no puedo subir más. No, no, pero estamos acá nomás. ¿A dónde? Ahí está el faro, ahí. Está acá nomás el faro. ¿No bueno, ves? ¿Puedes soltar el palo? Te pido, por favor. No me gusta que estés con el palo. ¿Lo soltás? Dale. Esfuerzo, dale. Por acá. ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal? Suboficial Galíndez, encantado. Ah, ¿qué tal? Encantado. Mucho gusto. ¿Dónde va? ¿Qué gusto, dice? ¿Están perdidos o vienen a visitar el faro? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Podremos subir a visitarlo? Sí, sí. La entrada no es por ahí, ¿eh? Es por el otro lado. Claro. Me pareció. Sí. Acompáñenme que les llevo a ver el faro. Vengan por aquí. Bueno. Disculpe, ¿eh? No fue la intención. No hay problema. A mí no me gustan estos papelones para nada, no me gusta estar en esta situación. Esa azúcar que me trajo mi hija, insistía que le ponga esa, que se llama... Mascabo, azúcar de mascabo. Mascabo, sí, sí, tienes razón. Están riquísimos, Nelly. No en dulce igual. Sí, están muy ricos. Estoy esperando a alguien, ¿eh? Ah, bueno. Mi abuela hacía esos cositos. Buñuelos. Sí, no, sí, ¿quién era tu abuela? Pocha, le decían, Pocha Yáñez de Necochea. ¿Vos sos el hijo de Ricardo? Sí. Claro, si sos idéntico. ¿No te acordás de mí, Estela? Yo era del mismo barrio que tu abuela. Ricardo. Muy recordado acá tu papá. Sí, tu papá, el médico que atendía en Buenos Aires, en la villa, en aquellos años. Claro, tenía unas ideas en la cabeza que no se las sacaba a nadie. La mala sangre que se hacía tu abuela. Y cuando él murió, vos eras todo un hombrecito, con tu madre y con tu hermana. Te decíamos, el hombre de la casa. Y tan chiquito que eras, si vieras cómo las cuidabas. ¿Vivís en Buenos Aires? Sí, vivo en Buenos Aires. ¿Y venís de vez en cuando? No, hace muchísimos años que no venía. Claro, porque cuando murió tu abuela, después a vos no te quedó familia acá. No, claro. Bueno, ¿a dónde nos has llevado unos buñuelos, eh? Probá uno. ¿Eh? Llévate. Dale, ¿crees? Sí, llévatelo mejor. Sí, llévatelo. No sé bien cómo salieron porque la azúcar es natural. Rico. Pero llévalo, sí. ¿Café? Gracias. Qué lindo se ve el cielo acá, ¿viste? Esta es una aplicación para ver las constelaciones, estrellas, galaxias. Se ven al revés las constelaciones acá, pero en el hemisferio sur. Me quedé pensando en lo que me dijiste anoche. ¿Qué te dije anoche? Eso respecto de mi ex, que es de una clase social inferior a la mía. No, me pareció horrible. ¿Qué es lo que te pareció horrible? Eso. Hacer esa diferencia. Sobre todo viniendo de donde vengo, que mi familia jamás ha hecho esa diferencia de clase social. Ni mis abuelos ni mis padres han hecho esa diferencia. Todo eso que decís, que no puede formarse una pareja de gente de distinta clase social. Horrible, horrible.
No me gusta ver esas diferencias. No, verlas no. No. Quiero decir, somos todos iguales, somos todos seres humanos. Ahora, ¿por qué no me decís directamente lo que pensás? Que yo soy una persona de clase social alta que ando ahí por la vida maltratando y haciendo sentir horrible, haciendo sentir pésimo a la otra persona de clase social baja. Y no es así, no es así. Javi, me dicen del comité organizador de la jornada que no recibieron tu trabajo. Negro, hace 3 días que cerró la convocatoria. O sea que si no lo mandas ya, quedás afuera. De hecho, estás afuera. Santi, no entiendo por qué adelantaron el cierre. Yo estoy en la costa ahora, pero bueno, por suerte tengo el trabajo acá, así que reviso un par de cositas y te lo mando durante el día. Voy a aprovechar a laburar ahora entonces que amaneció medio feo acá. Pedí que me banquen, por favor, que tengo los pasajes y todo para ir. Abrazo. Buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Mirá. Diario local. De esta mañana. Tiene una sección chiquita que se llama Ellos lo lograron. De pequeño jugaba a unir tubitos de hojalata con un soldador de estaño. Hoy, con 41 años, Juan Pablo Fernández Maizquitegui. ¿Lo conoces? Es el argentino que lidera desde Dubái una obra de ingeniería sin precedentes. La construcción del primer caño transpolar. Una tubería que dará vuelta al mundo. Bueno, la obra que demandará 3 veces la cantidad de acero que se usó en Nueva York desde su fundación en 1624, encabezará el ranking de las más impresionantes de la historia. Hermanito, ¿no? Thank you.
Me gustaría ir a caminar un ratito a la playa. Ah, bueno. Vale. No, 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 pero vos quedate trabajando, ¿eh? Todo bien. Yo voy sola. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo está la playa? Bien, nublado, un poco fresquito. ¿Sí? Sí. ¿Querés que vayamos a dar una vueltita por la cochea? Dale. ¿Sí? Dale. Dale, en un ratito salimos. Buenísimo, dale, voy para adentro. ¿Puedes doblar a la derecha, por favor? Acá. A ver, para. A ver, ¿puedes parar acá? Acá. Acá. Ahí.
Ojalá que este puerto no termine estropeando esta playa tan hermosa. Sería muy doloroso. Y bueno, es el progreso. Es así. Hola, papá. Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, sí, sí. Acá también salió en el diario local. Acá, acá en la ciudad. Sí, oíme, ustedes que... No, papá, está todo bien. Estoy bien, no estoy rara, estoy bien. Oíme, ustedes vuelven mañana, salen mañana para acá. Bueno, ok. Ok, yo los voy a buscar al aeropuerto. Bueno, besito, chau, 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 chau. Ana. Sí. Me daba mucha pena desilusionarlo a mi amigo Fede diciéndole, no nos gustó tu casa, nos fuimos a otra. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, entre una mentira piadosa y una verdad impiadosa, me quedé con una mentira piadosa y le hice creer que estábamos en la casa de él. ¿Mm? Ah. Así que, bueno, mañana, antes de volver, tenemos que pasar por la casa de él a desordenarla. ¿Eh? A mover algunas cosas del lugar, ¿no? Ah. Para que crea que estuvimos ahí, qué sé yo, conocerla. Ah, ok. Y le dejo una botella de vino. Ok, ok, me parece bien. ¿Mm? Me parece bien. ¿Me parece bien? ¿Quieres uno? Ah. Disculpame, pero no me siento muy bien. Está bien. Mirá, yo mañana a las 14 tendría que estar en Buenos Aires. Así que me gustaría levantarme a las 7 si podemos desayunar, ¿te parece? Yo prefiero quedarme durmiendo un poco más y no desayuno. Uh-huh. Bueno, voy yo a desayunar y después te paso a buscar. Dale. Maestro, ¿cómo va? Che, bueno, nada, vos sabés que yo soy jodón. Pero, hablando en serio, ¿te dije que mi casita trae suerte? Científicamente comprobado, ¿eh? A los que andan por la balconada les pasan cosas. Así que, prepárate. Prepárate para la magia balconense. Bueno, locura, me alegro que haya salido todo de 10. Buen regreso, te quiero mucho. Un abrazo. Un café con leche con medialunas, ¿puede ser, por favor? Estamos viviendo uno de los primeros días de este otoño, con una temperatura muy agradable, 18 grados, y mucha mejor noticia que tengo para dar. 26 de máximo para hoy. Cielo despejado. En que quede. Capaz que te pregunte, pero me muero de curiosidad. ¿Vos sos Javier? ¡Poli! Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡Poli! ¡Qué flash! No lo puedo creer. No sé cómo me reconociste porque sé que estoy bastante cambiado, pero vos estás igual. Vos también estás igual. No puedo creer. ¿Y qué haces acá? Vine por el fin de semana largo y ahora ya me estoy yendo un ratito. ¿Vos vivís siempre acá en Quequén? No, estudio antropología en Buenos Aires. Uh-huh. Así que vine por el fin de semana y me vuelvo esta noche.
Qué bueno. Sí. ¿Querés sentarte? Sentate. Sentate, sí. Bueno, dale. Increíble, no lo puedo creer. Tanto tiempo. Increíble. Mil años. ¿Su café? Gracias. ¿Vas a tomar algo? Sí, ¿te puedo pedir un exprimido de naranja? Sí, cómo no. Gracias. ¿Y vos? ¿Y yo qué? ¿A qué te dedicas? Ah, soy... psicólogo. ¿Hacés psicoanálisis? Me encanta el psicoanálisis, es lo más. Sí, yo tiendo a no idealizar el psicoanálisis, ¿viste? O sea, me parece que es una práctica que con algunos funciona muy bien, con otros no necesariamente. No, bueno, yo me analizo hace mil. Sí. ¿Y estos días qué anduviste haciendo? De todo un poco, de todo un poco. Viste que acá es tan lindo para caminar, para... Claro. ¿Viniste con tu familia? ¿Con tu mujer? ¿Con tus hijos? No, no, no. No, 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 no. No, vine solo. Sí. Vine solo, sí. Sí, necesitaba desconectar todo allá y bueno, venirme para acá para descansar. Hace un montón que no venía que un montón desde que nos vimos en aquel verano, ¿te acordás? Bueno, hace un montón. Pues no vine más. Una clase. ¿Cómo? No, una clase. No. Una sola. No, no, no. Yo soy recatrasca porque y tenemos el mar para disfrutar de esta jornada, con el cielo completamente despejado. ¿Se quedan con nosotros? Buen día, ¿qué es? Tengo que decir, menos vos. Vos no te reías, vos fuiste a buscar a mi viejo porque te dio miedo que me haya volteado el cerebro.